loud out. Araujo, centro del 24, domina sin problemas Morandi, y manos firmes y seguras para el arquero. Se la juega larga en dirección de Porcile. El lateral de Figueroa, lo buscan a Araujo, centro. Otra vez atrapa Morandi, se lleva la falta. Infracción contra el 1. El 2, entregando hacia adelante con Araujo. Toca la pelota Ramírez, le pega al arco. Morandi. Morandi, señoras y señores. Con una tapada firme y segura. El arquero de Central. Esta sí que fue buena, Jorge, ¿eh? De las mejores del partido. Con el segundo tiempo y el 0-0 es incambiado por ahora. Centro, domina Morandi. Manos firmes y seguras para el arquero. Barán, el pase filtrado, va habilitado Camarda por el medio Pichulo, Camarda atrás para Brian Ferreira, no llega, ahí está, tapó Morandi, definió Panzariello y el arquero termina tapando. Qué tapada, porque era el primero, muy bien, pero muy bien Santiago Morandi atajó, una jugada clara de gol, rápida por izquierda, llegó el equipo buzón. Al medio Brian Ferreira, Romero que no pudo definir, viene para Pichulo, Pichulo de zurda, Morandi, Morandi atrapa la pelota. Señor, inteligente Pichulo Ferreira en la anterior que la dejó pasar y ahora al meter este zurdazo, bien por el arquero. Raya, asistencia al medio para Camarda, ya la pide Brian Ferreira atrás, Camarda y Morandi responde bien en el primer palo. Camarda que tiene el arco entre ceja y ceja. Otra vez el goleador del campeonato activo dentro del área. Cantera. Otro centro más para Olivera y Morandi. Está teniendo trabajo el arquero palermitano. Lo nombramos varias veces al capitán de Central Español, Morandi. Ya agarró 5 balones. Viene el centro. Cabezazo hacia arriba. Va Morandi. Se muestra muy seguro el arquero. Romero para Olivera. Camarda para Brian Ferreira. Ataca el balón. Antes Morandi. Viene el envío pasado. Fácil de controlar. Ramírez. Ramírez abriendo para Cantera. Cantera y el centro. Morandi. No pudo llegar Camarda. Es del arquero. Y ahí viene el centro de Tavares, lindo centro, cabezazo a las manos del arquero Morandi. ¡Cerca, cerca! Muy suelto, logró conectar un hombre de Villa Teresa, le salió el medio, velo. Sí, pero fue una buena pelota que pone Tavares en el corazón. Morales, Lucas y el envío al área, tapó Morandi. ¡Qué bien se estiró el arquero! ¡Excelente intervención del portero de Central! Cuando el cabezazo de Tavares era muy bueno, Quitar. Totalmente una jugada interesantísima. Y el que te puede convertir el gol, que era Alex Danubio, cabecea muy bien para una tapada sensacional de Morandi contra su... Larraura con el centro, Tavares. ¡Ay, Morandi al córner! Termina en tiro de esquina, Morandi le dice de todo a sus defensores. Porque no puede saltar y ganar con esa comodidad Tavares, que tampoco tiene un gran porte. Pero de todas formas Morandi se termina tirando para asegurar y saca una bocha importante. Se enojó mucho. Y ahí viene otro centro de Marcelo, cabezazo, tapó Morandi. La pelota en el área. Ahí está de vuelta Velo, mirá qué bien Morandi. Sí, notable. Si a esta altura del partido Central sueña con quedarse con algo y lo logra, mucho tendrán que ver 3 o 4 atajadas importantísimas de Morandi ante una defensa palermitana que está perdiendo seguido con los futbolistas. Arranca el 11, filtra para Cócaro, habilitado y es el tercero. Morandi, Morandi, señoras y señores, está atajando muy bien el número 1. Muy buena la participación también de Cócaro, marcando la diagonal, sacando el disparo, y el otro que viene muy bien es Morandi. 3 de las grandes figuras que tiene el partido. El control es bueno, se mete en el área, Cuello, el envío al área y Morandi otra vez. Morandi otra vez, termina cerrando los caminos con falta sobre el arquero incluso. Gigante el arquero de Central Español. Totalmente, no puede hacer más nada para bancar el resultado. Con mucha potencia, después sí, Morandi, que se anticipa
que rechaza el balón y que termina evitando una nueva caída de Zuaya. Se viene el último cambio en central. Darío Flores por arriba, captura Gutiérrez, viene el centro, sale Morandi. Se lo llevaron puesto luego el arquero. Queda muy sentido. Sí, salió firme, salió decidido a llevarse todo por delante el arquero de Central. Sí, se picó ahí en el área. Primer tiempo, es tiempo de médico uruguaya. Iba Sequeira y aparece Morandi. Aparece el arquero, aparece el capitán. Va a devolver Morandi, la manda a campo rival. Silva, tantas de derecha, Morandi, el rebote. Bien Morandi, tras el remate de Paolo, ahí está el 10 y ahí está el arquero. Otra vez para Cristian Paiva, a domicilio para Silva, Silva al arco, la termina sacando Santiago Morandi. Silva vio que estaban sus compañeros muy marcados, tomó la decisión de pegarle. Y bien por el arquero, mirá un gol ahí, si caía de Rampla, como ponía al final del partido. La busca el segundo descuento en esta mañana de sábado, viene el centro, Morandi. Morandi atenaza el balón, Nico Silva, el centro, sale Morandi. Salió el arquero, luego lo chocaron. Acá hay una decisión muy acertada de Morandi. Se queda con la pelota, la abrazó, no la largó nunca, lo movieron y se armó ahí. Es que se demora, la termina sacando atrás para Dantas al arco y es de Morandi. Buscó el palo izquierdo. Es del arquero, sigue Nicolás, el centro de Silva, quedó ahí nomás, el cabezazo a Morandi. Lo tuvo Rampla sobre el cierre. Lo buscó Rampla por todos lados. No lo puede empatar. No, póngamelo en el podio al capitán arquero del equipo palermitano. Lo va a terminar Pereira en cualquier momento. En cualquier momento. Se viene Tonanza. El pase para Silveira. Tiene el primero. Va Silveira. Morandi. Morandi se quedó con el tiro de Miguel Silveira. Bien, Roberto. Bien. Pelota larga otra vez con Agustín Rodríguez. Balar el número 18. Tiene el primero, tiró, tapó el arquero. Tapó el arquero Morandi. Otra vez Juventud de las Piedras con un pase profundo. Es la tercera jugada que ya le genera el equipo de Apud, que está desperdiciando esas ocasiones. Bien de vuelta Morandi. Va picando Agustín Rodríguez. Centro de primera del 31 al arco. Morandi. Morandi se quedó con la media vuelta de Agustín Rodríguez. Y después también, como se anticipa el defensa Rodríguez, pero llega muy exigido, ¿no? Para definir como pudo de derecha justo donde estaba Morandi. Sacan túnel. Deambulando en el área. Centro que viene. Arriba Morandi. Y se va a terminar la primera parte. Sí, señor. El pitazo de Fernando False. De punta y para arriba. Maxi Pereira, le quedó corto el despeje. Va a salir Morandi. ¿A dónde la tomó Morandi? De cabeza, muy llovida. Enlenteció la marcha. Ahí Morandi la agarra y la suelta. Está en el límite, es fina. Ahí la agarra adentro. No, para mí, más allá que fina. La Raura, antes el córner. Viene el centro, Morandi, hacia adelante. Va a llegar el chico que está a préstamo defensor, la Raura, para Bertola. Y luego aparece para controlar Santiago Morandi. Ya sacó Arguiña Arena. Viene para Tavares, que bien la hace Tavares. Al primer palo, la pelota. Bien ubicado Santiago Morandi. Tavares mostrando en esta incidencia que es un jugador que puede modificar cosas en ataque, pero ya solo por eso amerita. Ya jugó Marcelo Tavares, Cócaro, otra vez para Tavares, el remate de Tavares, Morandi. Hacia el costado la saca el arquero, no la pudo sujetar. Cinco hombres en la barrera. Llega la orden de Jimmy Álvarez y ahí viene Mauro Stoll. Morandi se queda con la pelota. Stoll le pega al arco, atento estaba Santiago Morandi. Mueve bien el equipo del Turco Apud. Llega otra vez para Tomás y el zurdazo de Matías. Morandi termina atrapando la pelota. Juventud empieza a patear de lejos. Pero acá se tuvo confianza, sacó el disparo y era una bocha brava. No porque iba esquinada ni mucho menos, todo lo contrario, fue a la zona central. Pero le picó en el camino muy cerca de su cuerpo a Morandi. Sin embargo, logró controlarla. Jimmy Álvarez, se la queda a Nicolás Rodríguez.
Avanza, Juventud avanza. Mauro Stor le pegó al arco. Y Morandi volando. Termina quedándose con el balón otra vez. Poco tiene tanta precisión, tanto juego asociado cuando se acerca al arco de Morandi. Ahí va Zambrana con el centro, el envío pasado. Sin inconvenientes domina Santiago Morandi. Cerca del áchelo. Seguí, Franco. Para Franco Martínez, buena bola para Juninho. Se viene Juninho, va Juninho. Encara Juninho, toca al medio. Busca a Gallego. Ángelo tocando la pelota para Lalo, centro para Gorosito. Y el manotazo de Morandi. Muy que gana por su estatura. No necesitó de saltar mucho. Ahí está el capitán hoy, Luis. Qué mano que mete Morandi, porque se le metía en el segundo palo cayéndose con la zurda. La mandó al tiro de esquina. Morandi con terrible atajada. Hasta aquí la atajada del partido. Y después el saludo entre el que cabeció y entre el que se la sacó. Cerca, Oro. El disparo desde lejos. Se tiraba Morandi. El rebote y el córner. El gol del descuento. Insiste la pelota habilitado. Zambrana engancha. Zambrana va. Zambrana al toque. Llega Gorosito. Tapó al arquero. Para darle confianza a los compañeros, incluso de tu equipo. Bien Morandi.